Buenas tardes a todos y gracias a los colaboradores que nos acompañan el día de hoy. Le damos la bienvenida a AC Talks, un espacio adicional a los webinars AC, donde abordaremos diversos temas de interés general alineados a nuestros principios culturales. Contaremos con charlas de expositores especializados, tanto compañeros como invitados, con quienes podremos compartir nuestras experiencias. El tema de hoy es liderar con Meraki, cómo inspirar e impactar positivamente en otros. Y para ello nos acompaña Úrsula Franco Bloch, quien en los últimos años ha venido encontrando analogías entre el mundo de la danza, el teatro y las empresas, desde el poder de la escucha verdadera hasta la inspiración que permite mover a grandes organizaciones. En esta presentación, Úrsula nos va a mostrar cómo el arte tiene un poder transformador y sensibilizador que nos ayuda a ser cada vez más humanos y conectar mejor con nosotros, con nuestros equipos y con el resto de personas que nos rodean. Úrsula ha sido reconocida como Woman Marketeers 2019, categoría Endomarketing, por Mercado Negro e Ipsos. Es máster en Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid y periodista de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, autora de los libros El CEO en las tablas y Romper la Cuarta Pared, y docente de la Universidad de Piura y Creana. Finalmente, comentarles que al culminar la presentación vamos a tener un espacio de preguntas, por lo que los invitamos a ir dejándolas a través del chat o por el botón de preguntas y respuestas para al final poder responderlas. Ahora sí, doy paso a Úrsula para poder iniciar la charla. Gracias, gracias Vania y gracias a todos y todas los que están conectados. Ahí veo a 66 personas aproximadamente. Espero que la música del inicio no los haya asustado y más bien motivado en este viernes a las 4 de la tarde. Estoy muy agradecida por el espacio. Marco Estacio me llamó y me contó este espacio y bueno, estamos acá juntos. Así que voy a empezar. Para quienes no conocen el término Meraki, que de hecho es una palabra que decidí tatuarme hace 3 años en el brazo, Meraki es una palabra de origen griego que significa hacer las cosas con corazón, creatividad, amor y poner toda el alma en lo que hacemos. Y también quería decirles que me siento así hoy. Esta es una foto que me tomé en enero de este año, en mi cumpleaños 40, en el cuarto que se llama El Cuarto Infinito, en un museo en Los Ángeles. Y cuando yo hablo del teatro, de la comunicación, y me permiten estar en espacios como este con ustedes, me siento así, con mucha energía, así que espero poderles transmitir esa energía esta tarde. Algunas máximas que quería compartir antes de ir contándoles de mis proyectos, era una máxima de esta presentación, y yo diría de mi vida, es que tengo la firme convicción de que el arte tiene un poder transformador. El arte en cualquier faceta, en cualquier expresión. Cuando estaba haciendo esta presentación, también llegué a un artículo de una autora que les recomiendo, que es Frances Frey. Y justamente ella decía que el liderazgo es todo lo opuesto a la desesperanza. Porque cuando nosotros perdemos la fe en el otro o la otra persona, ya no hay mucho por hacer. El liderazgo se trata de tener fe y devoción hacia la otra persona, y de eso voy a hablar más adelante. Otro punto, y que me gusta mucho esta autora, que es investigadora del tema de vulnerabilidad, es quiénes somos, es finalmente cómo lideramos. Podemos recibir miles de estrategias, herramientas, pero depende mucho también de cómo nos cultivamos como seres humanos para poder trascender, influenciar y liderar con Meraki, que es el nombre de la charla de hoy. Otra máxima, y esta soy yo, no a los 40 años como en la foto anterior, pero esta soy yo a los 5 años, y yo les puedo decir que creo también firmemente en esto. Cuando nosotros comunicamos, tenemos que generar emoción. A mis 40 años también me he dado cuenta que soy pésima resumiendo libros, películas, series o cualquier exposición, pero sí puedo transmitir la emoción o cuento si me gustó, me apasionó, me molestó. Y en una entrevista que le hicieron a un actor argentino hace unos 5 años, cuando yo publiqué el CEO de Las Tablas, este actor que se apellida Veronese, que lo más bonito que le habían dicho después de una de sus funciones, una señora se acercó y le dijo: Veronese, con usted he estrenado emociones. Y me parece algo muy, muy bonito estrenar emociones, no solo en las cosas nuevas que aprendemos, como en estos espacios, con sus colegas en casa, sino también de estrenar emociones con los vínculos que nosotros generamos en las organizaciones.
Así que ya les había dicho que tengo una pasión por el teatro y mi propósito de vida es acercar el teatro a la empresa. Creo que está acoplando y no sé si pueden apagar los micros. Mi propósito es acercar el teatro a la empresa y yo lo descubrí o fue un llamado así en el 2010. ¿Qué pasó el 2010 cuando yo tenía un poco la idea ya en mi cabeza? Pero en el 2010 yo vi esta obra de teatro. Quienes están conectados y les gusta el teatro, quizá la hayan visto. Esta obra de teatro fue dirigida por uno de mis directores favoritos aquí en Perú, Juan Carlos Fischer. Y si ven ahí, y algunos son teatreros como yo, que les gusta el teatro, pueden identificar actores y actrices como Miguel Iza, Norma Martínez, bueno, Claudia Dammer, que ya no está en este plano, Rómulo Acereto, etcétera, etcétera. Esta obra duró 3 horas. Entonces yo decía, y en ese momento yo trabajaba en apoyo a comunicación, era la directora de comunicación interna, y continuamente mis clientes pedían asesoría para ver cómo hacemos para conectar con el otro. Cómo hacemos que los colaboradores se sientan parte de la historia que queremos contar. Cómo recuerdan los principios, los pilares o los valores que tenemos. Y yo decía, ¿qué ha hecho Juan Carlos Fischer para tenernos durante 3 horas a más de 300 personas concentradas en esta función? ¿Qué hay detrás para que ellos puedan lograr algo que a veces no es tan fácil lograr en el mundo empresarial? Ese día, como muchas veces, había ido al teatro con mi mamá y yo le dije que tenía esta idea, que quería entrevistar a directores de teatro para buscar herramientas del mundo del teatro para trasladarlas al mundo empresarial. Y mi mamá me dijo, qué buena idea, hazla. Y yo dije, es mi mamá, me va a echar porras, voy a consultar a otras personas. Consultando, finalmente se dio. Y se dio y fui ya investigando, y esta es una de las acepciones que tiene el teatro en la Real Academia Española. Lugar en que ocurren acontecimientos notables y dignos de atención. Todos los que nos encontramos trabajando en una organización, estamos trabajando en una organización que se destaca por hechos notables. Hay algunas otras que quizás se han destacado por hechos no tan notables, pero todos buscamos generar y vivir acontecimientos notables donde estamos. También encontré esta frase que quería compartirles con ustedes. El teatro es un acto de fe. Metemos un montón de extraños en una habitación, en un Zoom. Las luces se apagan y luego todos soñamos el mismo sueño. Nuevamente, esto lo leí en una publicidad del Día Internacional del Teatro, no tenía autor, pero justamente creo que eso es lo mismo que sucede en una organización. Cuando nosotros vamos a trabajar por primera vez o cuando ya estamos 4 o 10 años, entramos con un acto de fe hacia lo que vamos a hacer en la organización y un acto de fe a la organización en sí misma, y todos, creo que quienes lideran equipos o trabajan con equipos, todos esperamos soñar el mismo sueño y que las metas se cumplan. Así que así nace, y esa es la historia del CEO de las tablas, que lo publiqué en el 2016, y Romper la cuarta pared, que publiqué en el 2018. Ambos libres, y los pueden descargar de manera digital, seguro se los van a compartir. Y bueno, ha sido gracias además a la entrevista y el contacto con gente como Mariana Daltaus, Norma Martínez, Sergio Yucera, Juan Carlos Fischer, Wendy Ramos, Pietro Civile, Jimena Lindo, Roberto Ángeles, Giovanni Sixia, Paul Vega y muchos más. Y el resumen, uno de los resúmenes que yo quería traer esta tarde era lo que dijo Jimena Lindo. Ella dice que el teatro es el gran maestro. Es como si tuviera todas las pautas que debería seguirse en la vida. Desde vivir el presente, que espero que estén acá conectados todos conmigo y quienes están trabajando desde casa también puedan sumar a quienes viven con ustedes. La escucha real, con todo el cuerpo, con todos los sentidos. Estar con el otro, la empatía y el trabajo en equipo. Además, y tuve la suerte de entrevistar a Wendy y llevar algunos talleres con ella, ella dice que siempre, o casi siempre, vivimos mostrando la tarjeta de lo que somos. Y eso nos limita mucho, ¿no? Que si el gerente tal, que si la señora tal. Y eso limita mucho las conexiones humanas y es la invitación a mirarnos desde otros, de repente, etiquetas. Y eso es lo que quería decirles. Esta no es una charla donde vamos a hablar de etiquetas, fórmulas. Liderar con Meraki es 1+1 y encuentras esta pastilla.
porque también lamentablemente lo que yo he visto en estas épocas y en el mundo donde me muevo de la comunicación interna y de repente de gestión de cambio, hay muchos términos por hacerlo más atractivo o sexy. Que si hablamos de las 4C o las 4C, cuando hablamos de cultura, comunicación interna y cambio, habrán escuchado algunos de ustedes, o si no, para algunos de repente es nuevo el término VUCA, que, y ahora con el COVID muchos hablan de, estamos viviendo en un entorno VUCA, que es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad por sus siglas en inglés, que necesitamos una comunicación hot, la teoría U, siempre tratando de encasillar, de poner nombres. Como comunicadora sé que tenemos que comunicar de una manera que genere impacto. Lo que quiero decir es que no tratemos de encajar todo como estos muñecos en estantes. Esta fue una foto que tomé en mi viaje a Ayacucho, y me parece que refleja muy bien lo que a veces queremos hacer con todo lo que aprendemos y con todas las personas que conocemos. Así que, y también estamos continuamente buscando la data. La data nos sirve, pero también creo en lo que dice Brené Brown y Kino, es honrando que ahora ya está en otro plano, también entender que, como dice Brené Brown, quizá las historias son data con alma. Y a veces cuando tenemos enfrente una historia, negamos esa parte más emocional quizá por buscar simplemente la estadística. Así que, para ir yendo en esta conversación que tenemos ahora, es como dice Wendy, cuando tú logras mirar a esa persona, no como su circunstancia, florece porque se ve hermosa en tus ojos. Ella me contó esto cuando, por ejemplo, a veces nosotros nuevamente encasillando a las personas, vemos al preso, porque cometió un asesinato y no lo sacamos de ese mundo, o vemos a un paciente con cáncer y ya solo vemos el cáncer y no vemos a la persona. Entonces, tratar de esforzarnos por no mirar las circunstancias, sino realmente conectar con la otra persona que tenemos al frente. Así que la propuesta de hoy no es hablar de etiquetas ni de fórmulas, sino de un poco romper nuestro marco teórico, de repente ponerle algunas cuantas ideas que ojalá les queden, porque yo cuando les he dicho al inicio y en la foto que les enseñé de mi cumpleaños 40, yo me pongo así de eléctrica o con muchas emociones cuando hablo de este tema, pero hay que ordenarnos. Y una de las cosas para ordenar esta conversación es también recordar que continuamente nosotros como organizaciones, y no solo hablo de organizaciones empresariales, sino también personales y familiares, atravesamos distintos momentos de crisis. Esta es la foto de un cañón, pero hoy nos encontramos atravesando una crisis a raíz del COVID-19. Y yo les decía que muchas organizaciones, líderes, expertos en liderazgo y de gestión, hablan del entorno VUCA, de la volatilidad, de la incertidumbre, de no saber a veces dónde va a terminar alguna situación. Y el teatro ha vivido desde su día uno en un entorno VUCA. Como al que muchas personas les gusta referirse. Así que una de las cosas que quería compartir hoy es qué ha llevado, o a través de estas entrevistas que he hecho, qué tienen en común directores de teatro para aprender esa llama en el equipo, para que todos en la organización o en la historia que ellos quieren contar se sientan parte de la historia, donde no hayan protagónicos y secundarios, donde es tan importante el chico que pone la luz como el que arregla el vestuario. Tan importante el ensayo general como el día de los estrenos, porque además estrenan todos los días la misma obra durante toda la temporada y la tienen que sostener de la misma manera. Así que son 7 cosas que ellos me dijeron y vamos a ir uno por uno. La primera es saber, es decir, tener claridad como director de teatro, de organización, de familia o de su propia vida, saber a dónde quiero ir, cuál es mi propósito, cuál es mi visión, qué quiero contar en esa obra, qué quiero contar en Anca Perú. Escuchar, y como yo les decía, escuchar a la persona, no escuchándola para responder, realmente conectándonos con ella. Comunicar bien. Tengo claro el propósito, hacia dónde voy, qué historia quiero contar, qué acción quiero que el actor desempeñe sobre las tablas, le tengo que comunicar de una forma que me entienda y que quede claro el mensaje.
ponerse en el lugar del otro. Sergio Yucera, que es uno de los directores que entrevisté y también es actor y trabaja en la Universidad Pacífico, me decía, muchas veces yo me he dado cuenta que los líderes o nosotros mismos nos olvidamos cuando fuimos terneras. Le pedimos al actor que haga una maniobra, que tenga un diálogo X, y nos olvidamos a veces, quizás, que llegar a ese punto de seducir a una mujer en el escenario, de llorar desgarradamente, toma su tiempo y cada quien llega a ese momento con sus herramientas. Confiar y ser confiable, y esta me encanta. Es decir, si nosotros hoy, si fuese posible estar en una sala todos reunidos y ustedes que están con su equipo cierran los ojos y su equipo está atrás suyo, se tirarían con los ojos cerrados, su equipo los recogería, los acogería. Cada vez que vamos subiendo la escalera jerárquica de la organización, a veces hacemos más difícil que la gente nos diga la verdad y que sea fácil decirnos la verdad, darnos feedback, plantearnos el problema tal cual se presenta. Así que esto se trata de abrirnos, confiar y ser confiable, confiar en la capacidad del otro también, en que puede hacer la tarea, y trabajar en equipo. Yo creo que este es uno de los principios o valores fundamentales del teatro, como les decía, porque todos, y he tenido la oportunidad de cuando he hecho estas investigaciones y publicaciones, estar en ensayos generales, meterme como observadora también de talleres, y realmente desde el vestuarista, la productora, el que tiene el rol con más, digamos, más palabras en el escenario, todos se sienten parte de esa obra, y como todos los directores me decían, prima más y por sobre todo, por sobre cualquier actor o actriz, la historia que se quiere contar. En ese sentido, muchos de ellos me dijeron que si hay un actor o actriz que es el ya no ya, el que ha ganado más premios y que casi casi el papel estaba diseñado para él o ella, pero en los ensayos se dan cuenta que ese actor, el ego lo tiene muy grande, que no trabaja en equipo, que no respeta las normas de la comunidad que se forma, lo sacan, porque para ellos está primero la obra. Estar presente es muy difícil. Jimena Lindo decía que en el teatro estás presente o te vas al diablo. Tienes que estar ahí porque si no, pierdes la oportunidad de ejercer la acción que te toca y disfrutar realmente lo que está pasando en ese momento. Y acá quería compartir algunas citas que ellos me dieron, ¿no? Ser director no es solo dirigir a tus actores, es dirigir la visión que hay sobre la obra. Implica aprobar iluminación, vestuario, escenografía. Lo tendría que resumir en encontrar armonía entre todos los puntos. Propiciar un espacio de libertad, seguridad, contención y de alegría para que el actor se sienta libre y sea generoso con su creatividad y posibilidades. Si no, todo el tiempo te va a atacañar sus posibilidades y capacidades. Esto me lo dijo Mariana Daltaus. Saber escuchar un montón, y no solo palabras, sino como un creador, con su contexto. Es un trabajo de escucha permanente, atento a recibir y estimular el diálogo. Saber leer sus emociones y sus acciones. O la que me dijo Gonzalo Benavente Seco, quienes son apasionados por el fútbol como yo, él hizo el documental Largo Tiempo y también Identidad, y él decía, tienes que aproximarte a cada quien de acuerdo a su personalidad. Es una chamba de gestión de recursos humanos. Conocer a la persona que está detrás del personaje, porque además no está poniendo algo concreto para llegar al personaje. Está poniendo su humanidad, su cuerpo, su voz y su alma. Nuevamente les digo, es lo mismo que sucede con nosotros cuando vamos a trabajar. Ponemos todo de nosotros y es mentira que se queda la vida o la úrsula del trabajo o el marco del trabajo y el marco de la casa. Y ahora además quienes trabajan en remoto de su casa, ahí justamente ya se está diluyendo más estos límites, ¿no? Entonces vamos con todo y así vamos a trabajar con toda nuestra humanidad y a veces lo perdemos de vista. Les decía y me adelantaba a que un pilar fundamental es que si bien existe el ego tiene que ser dejado fuera. La historia, como les dije, va por encima de todo. Y además, seguramente han escuchado algunos cuando se habla hoy, hace unos años, de la transformación cultural, de la necesidad de innovar en las organizaciones y transformarnos.
de lo maravilloso que son los errores. Seguramente han escuchado de equivócate rápido y barato. Yo algunas veces veo que, aunque se diga de manera como un discurso, no se toma como en el teatro, como Mariana Daltau dice, como un lapsus genial, donde si la puerta que se tenía que abrir en la obra no se abre, el actor resuelve en ese momento de otra manera. A ella le pasó algo muy interesante, y es que cuando ya estaba por estrenar una de sus obras, el actor principal se rompió el brazo, y se dio cuenta que el actor ya no podía hacer muchas de las acciones que tenía en su papel, y que además iba a estar completamente con el brazo colgando, con el cabestrillo. Y el actor, al día siguiente de esto, fue con una sugerencia, un cambio en alguna de las acciones y disposiciones, y ella dijo que esa obra se enriqueció a partir de ese cambio. Que qué hubiese sido si lo hubiese visto como un error y decir, no, esto no puede ser, yo tenía el actor así, de estas medidas, con estas dimensiones, cambiamos. Carlos Galeano, a quien entrevisté además para refrescar y les voy a compartir más adelante si en este momento COVID él cambiaría algo del CEO de las tablas o de estas características que tiene que tener un líder, y él dice lo siguiente: en el proceso de creación no solamente estoy consciente de que en algún momento puede sobrevenir alguna crisis, sino que casi todos juntos estamos buscando la crisis. Esa crisis es fundamental para llegar a ese lugar desconocido, insospechado, pero que ciertamente aguarda lo mejor. Ellos siempre, a todos los que he entrevistado, me decían, si nosotros vamos de saque a estrenar una obra sabiendo exactamente lo que va a pasar, es aburrido, no nos permite crear, y no estamos vivos en el escenario. Hablando de la llama, y para ordenarnos un poco más también en este sentido, yo les decía que nosotros, quienes lideramos nuestras familias, equipos, también nos enfrentamos a muchas situaciones y a veces podemos tener el fuego apagado más tenue de lo que quisiéramos, pero siempre hay formas de encenderlo. Hay un centro de creatividad de liderazgo, el CCL, y ellos hablan de 4 competencias fundamentales que todo líder debe tener. Curiosamente, son las mismas, casi idénticas, a las competencias que Carlos Galeano y los directores y actores de teatro me dijeron, que es autoconocimiento, influencia, comunicación y agilidad en el aprendizaje. Y en el autoconocimiento, Carlos nos decía, un líder debe ser alguien que acompaña desde su propio proceso el proceso de los demás. Si no hay un conocimiento de uno mismo, exploración de una propia sensibilidad en la propia historia, un intento de integración, difícilmente con un universo tan chiquito voy a poder acercarme al de los demás. En el teatro hay una palabra que continuamente mencionan los actores, y yo decía, ¿a qué se refieren? ¿Qué es la verdad? Porque ellos siempre dicen que hay que actuar y estar en el escenario y hacerlo de manera verdadera. Y es entregarse por completo, pero está muy vinculado al término que Brené Brown dice sobre autenticidad. Esa soy yo gritando a los 40 años con King Kong. Y es, la autenticidad es un conjunto de decisiones que tenemos que tomar cada día. Es la decisión de ser reales, mostrarnos tal cual somos, la decisión de dejar que se vea nuestro verdadero yo. Hay otro mito, ¿no? También sobre los líderes, que el líder no puede cometer errores, o por lo menos la visión más tradicional, no quiero decir que así sea en todos los lugares, pero la visión más tradicional en la que muchas organizaciones identifican el liderazgo es ese que no se equivoca, ese que no va a almorzar, que está todo el día perfecto y que sabe todo lo que se tiene que hacer y que le cuesta mucho mostrar su vulnerabilidad o su autenticidad. Pero más allá de la autenticidad, yo también quería hablar de otro término que fue lo que Carlos me dijo, y es el coraje. Es el atreverte a probar cosas nuevas, como me gusta decirlo a mí, ser un rebelde con humanidad, porque siempre la humanidad y el otro está primero, y nosotros también, retar lo que sucede en nuestro día a día, qué estamos aprendiendo de nuevo, hace cuánto tiempo no aprendemos algo diferente o hacemos las cosas de manera distinta, atrevernos como los niños. Y Valeria Escandón, que fue una de las actrices que entrevisté y también es clown, me decía,
con C de coraje, con C de conexión y de cojones. Ella, yo le pregunté a ella, porque cuando yo trabajaba en apoyo a comunicación, me di cuenta que uno de los productos que más vendíamos eran los talleres de presentaciones efectivas y habilidades de comunicación, para que las personas de las organizaciones aprendan a hablar en público. Y yo, en mi mirada muy subjetiva, le decía a Valeria, a los que entrevisté, me parece que eso es una pieza de muchas de las que tiene el teatro, y me parece que estamos viendo solo la parte externa. Pero ella me decía, Úrsula, ya con el simple hecho de que se acerque de alguna manera las herramientas del teatro, de la escucha, a la organización, hacemos un montón. Y ella me decía, ya con el simple hecho de conectar, ya estamos derribando barreras y conectando a las personas. Ya me había adelantado a hablarles de vulnerabilidad, que es un término que hoy está muy vigente. Brené Brown, que les recomiendo seguir, como les dije, habla de la vulnerabilidad. Y Pietro Civile, cuando lo entrevisté, me dijo esto que me encanta. A mí me gustan los actores, las actrices, con cicatrices. No las ocultas, las cicatrices que tienes las muestras, las enseñas, y esos son los personajes que le dan vida a otros en el escenario y en nuestras organizaciones también. Ella es Lucía, Lucía es mi ahijada, que ha cumplido en abril un año, y ese es el momento preciso donde tiene su torta. Y creo que además de la vulnerabilidad, la autenticidad, el coraje, es la eterna curiosidad. No importa cómo va a resultar, y que también tiene mucho que ver con la filosofía del clown, ¿no? De meternos con todo, a la acción, a lo que va a pasar, a embarrarnos la cara si es necesario, a ser recolectores de experiencias, placeres, sabores, vivencias, amigos. Ahora, la virtualidad, con todas las restricciones que tiene, también tiene muchas posibilidades. El año pasado fui al evento WOBI, y uno de los expositores dijo que nosotros, como seres humanos, deberíamos triplicar o duplicar nuestras capacidades físicas, emocionales, mentales, económicas, cada 3 años. ¿Qué estamos haciendo nosotros para reinventarnos continuamente y no perder la curiosidad? Jimena Lindo me decía lo siguiente, si hablamos de la curiosidad también, ¿no? Es aferrarnos continuamente a la creación y no a la rutina. Porque cuando yo hice el CEO de las tablas, también algunas personas me dijeron, bueno, Úrsula, qué fácil mantener la pasión en la obra de teatro o siendo actriz, porque un día eres la mala, otro día eres la buena, otro día, no sé, haces distintos papeles y además son temporadas de 3, 4, 6 meses, o de repente las más exitosas, 1 año, 2 años. Pero no estás en un mismo trabajo haciendo lo mismo todos los días. Quienes lean Romper la Cuarta Pared verán la respuesta de Leonardo Torres, que fue muy directa y dijo, ese o esos que te han dicho eso es un, y dejo puntos suspensivos porque me van a poner un pito, pero Jimena Lindo dijo, es como si a ti te gustase la ensalada de lechuga con tomate, la amas con pasión, pero si todos los días comes tomate con lechuga, bueno, llega un momento en que ya no va a ser igual. Así que cada uno tiene que hacerse cargo, y eso está muy presente en las personas que entrevisté, ¿no? Wendy Ramos siempre dice, ¿cómo tú te provocas el placer, las ganas, la creación, y no caes en la rutina? Eso es posible. Así que, resumiendo esta parte de qué significa liderar con Meraki, qué significa liderar con Meraki teniendo en cuenta las pautas o la filosofía del teatro, y esto que ven acá de autoconocimiento, verdad, coraje, vulnerabilidad y curiosidad, ha sido actualizado en estos meses también con Carlos Galeano y con algo que les quiero mostrar como una sorpresa especial en esta tarde. También, y como la llama sigue viva, les digo, en mi pasión por el arte y tener una firme convicción en que nos hace mejores personas, esta cuarentena yo bailo flamenco hace 3 años en Alma Gitana, y hace mucho había visto, digamos, cómo el liderazgo se ponía de manifiesto en mi escuela de flamenco. De hecho, publiqué un artículo en la revista Aptitus, he traído un resumen al respecto. Así que un domingo de cuarentena decidí entrevistar a una de mis maestras, que es Lourdes Carlín, y es fundadora de Alma Gitana. Además, es terapeuta de artes expresivas. Así que un domingo de cuarentena le dije, no sé qué va a salir de esta entrevista, pero lo que sí tengo claro es que lo que yo estoy viendo como alumna
lo veo en muchas publicaciones de liderazgo, en muchos de los tips que te dicen sobre cómo hacer para conectar, cómo hacer para tener una tribu. Así que nuevamente regreso a Frances Frey y ella habla de tres pilares para, digamos, hacer que nuestra gente crezca. Y yo diría nuestra gente, no solo pensando en nuestra gente, sino en nosotros mismos. Y ella habla de tres pilares que ya he mencionado, así que voy a pasar rápidamente para centrarme en uno. Ella nuevamente habla de la confianza, del conocimiento, es decir, tú confías en tu líder porque tiene conocimiento, sabe de lo que habla, igual que en el CEO de las tablas, saber lo que quieres contar con esa historia. Empatía, que ya lo hemos visto, ponerte en el lugar del otro. Nuevamente, autenticidad. Y una palabra con la que es amor. Y cuando a Frances Frey la entrevistan, ella dice que algunas personas en el mundo empresarial le dijeron que estaba un poco loca, que cómo iba a hablar de amor en el mundo empresarial, que eso estaba muy raro. Y ella en la entrevista dice, bueno, es que yo creo firmemente en que tiene que haber amor en la organización y tiene que haber amor del líder hacia su equipo. Y un amor, no un amor gratuito, digamos, no, es un amor, como ella dice, con altos estándares, con una exigencia y con una devoción hacia el otro. Y yo encontré también en Lourdes Carlin eso. Es decir, así como hemos tenido el paradigma del líder que no se ensucia, que no se equivoca, también seguramente, o por lo menos en mi experiencia, había sido el término de disciplina con exigencia, casi exigencia, látigo y no placer. Cuando yo conocí a Lourdes Carlin, yo estaba estudiando flamenco con su hija y cuando ella nos dice, me voy de viaje, se quedan con mi mamá, en el salón todos, porque hay un hombre, todos nos miramos y dijimos, Dios mío, es Lourdes Carlin. Porque habíamos escuchado que era muy exigente y que quizás íbamos a sufrir en las clases. Pero fue todo lo contrario, fue disciplina y exigencia con amor, porque a veces hemos disociado eso y eso es posible. Y otro punto del que habla Frances Frey es la pertenencia. Lo importante en un equipo es sentirte parte de esa comunidad. Y en ese sentido yo quería compartirles algunos factores que son fundamentales para mantener a una comunidad unida, y esto es en base al artículo que publiqué, y que tiene mucho de los aprendizajes que pueden encontrar en el libro que ven en la esquina inferior derecha, que es un libro de Emily Weber, de cómo construir comunidades exitosas. Farrucos o Farruquitos es el nombre de mi grupo de flamenco. Y bueno, ¿qué encontré yo en los Farrucos? ¿Y qué te pide Emily Weber y qué te pide Frances Frey y todos los que hablan de liderazgo para que una comunidad esté vigente, siga viva y que, por ejemplo, en la distancia física no la rompa? Uno, encuentros regulares. A través del Zoom ahora lo podemos hacer. Necesitamos encuentros regulares para que esa comunidad esté viva. Un liderazgo correcto. Y cuando habla de correcto, habla de un liderazgo apasionado, que sea respetado y que empodere. Un lugar seguro de aprendizaje, como en el teatro, donde si no puedes zapatear, vas a aprender y te van a entregar las fórmulas para que llegues al paso correcto, a tu tiempo. Donde tengas un soporte de la organización, es decir, que tengas sponsors, en este caso Lourdes y Luciana, y también de tu tribu, de tus compañeros, donde tú satisfagas tus necesidades propias y la del equipo, y fundamentalmente que tengas una conexión emocional e influencia. Esto nuevamente, como lo hemos visto adelante, tiene mucho y se encuentra en muchos papeles e investigaciones de liderazgo de escuelas o de centros como McKinsey, de Harvard, y están en espacios artísticos como el flamenco o el teatro. Y para ir cerrando, solo quería decir algo que dice Lourdes y que creo que es muy importante, ¿no? En el flamenco, como en la vida, hay que bailar con todo tu ser, no a medias. Cuando bailas, estás desnudo. Yo les diría que para mí, he tratado miles de maneras de meditar, de encontrar en el yoga o el pilates alguna forma de meditación, pero para mí finalmente el flamenco es mi forma de meditar. Y me gusta esta frase de Hans Voss que dice, mientras bailo, no puedo juzgar, no puedo odiar, no puedo separarme de la vida, solo puedo estar alegre y entero. Es por ello que bailo. Es por ello que bailo, parece, aparentemente flamenco estaba en mí hace muchos años, esa la de abajo soy yo con mi hermano a los 7 años. Y para cerrar solo quería decirles que bueno,
como decía Picasso, el arte quita del alma el polvo de la vida cotidiana. Muchas gracias. Muchas gracias, Úrsula. Ahora vamos a empezar ya con la sección de preguntas, para lo cual nos acompaña Marco Estacio, jefe de comunicaciones internas en Arca Continental, quien nos apoyará con esta sección. Adelante, Marco. Muchas gracias, Vania. Muchas gracias a todos por participar y estar presentes. Muchas gracias, Úrsula, por poder estar el día de hoy con nosotros y poder compartir un poco la experiencia que has podido tener en temas de liderazgo, en temas de poder haber podido conversar con grandes expertos en temas del teatro, de la cultura. Te escuchaba todo lo que decías. Invito a todo el resto de la audiencia, si tiene preguntas que realizar, la pueden hacer en el chat a través de preguntas y respuestas, que lo vamos a ir despejando en este transcurso. Algo que me parece interesante y que cae por sí en todo esto, ¿no? Se habla mucho del Meraki, que es un poco la pasión. ¿Cómo comenzamos a construir el Meraki si queremos comenzar a desarrollarlo? ¿Cómo comenzamos a incorporar estos conceptos? Porque hay varias cosas que hemos visto, ¿no? Desde el proceso de autoconocimiento, confianza, conexión, herramientas. Pero ¿cómo comenzamos a construirlo de manera individual, digamos, ¿no? Si quiero comenzar a desarrollar el liderazgo. Gracias, Marco. Bueno, yo creo que punto fundamental es, como hemos dicho, el autoconocimiento. Hay diferentes herramientas, quizá la que se me viene a la mente ahora, y la he hecho, por ejemplo, yo con mi equipo también, es hacer el ejercicio de, no sé si han escuchado el término Ikigai, pero es buscar nuestra razón de ser, donde puedes ir respondiendo distintas preguntas sobre qué es tu pasión, en qué eres bueno, en qué te pagarían en el mundo. Entonces ir, digamos, respondiendo esas preguntas del Ikigai para llegar también a tu razón de ser, porque yo creo que es un trabajo también muy personal, que a algunos les toma más tiempo que a otros de encontrar su propósito en la vida, ¿no? ¿Qué queremos ser? ¿Cómo queremos marcar la diferencia? Y mientras no lo encontremos, a veces de repente es más complejo hacer un clic o un vínculo. Pero en la medida que eres auténtico con lo que quieres, lo que crees, yo creo que hay muchas ahora herramientas de exploración. Hay una que me gusta mucho también, que es la metodología de Points of View, que también les podemos mandar de repente más adelante, cuando les manden la presentación, no lo sé. Ah, es un juego de cartas, de hecho acá tengo una, no tengo acá cerca, no sé si la pueden ver, pero es una serie de fotografías con palabras, Points of View, que te permite explorar y hacer una introspección, pero también te permite facilitar conversaciones con tu equipo. Entonces creo que hay muchas herramientas. Para mí en particular, también sería el camino del arte, ¿no? Explorar a través de qué arte pueden conocerse un poco más y explorar qué gatilla su emoción, sus placeres y su propósito. Perfecto. Acá tenemos una pregunta de Julio Cadillo. Que nos comenta, claro, se habla del autoconocimiento como una primera habilidad, como comentas en la presentación. Pero ¿cómo sabemos si ya me autoconozco? ¿Cuál es el punto en el cual digo, oye, ya tengo el momento de todas las herramientas como para seguir avanzando en nivel? ¿Cuál es ese límite del autoconocimiento? Qué buena pregunta, Julio. ¿Cuál es el límite? No lo sé. Yo creo que nunca nos terminamos de conocer. O sea, la esencia, sí, ¿no? Saber lo que somos por dentro, el corazón, qué nos mueve. Hace 2 semanas estuve en un taller de Search Inside Yourself, que es de la ONG de Google, que tiene como pilares el mindfulness, el liderazgo, y justamente uno de los ejercicios de autoconocimiento era que escribas una lista de cuáles son tus valores. Pero antes de llegar a eso, te decían, piensa en personas que tú admires. Pueden ser famosos, que nunca hayas visto ni tocado, pero pueden ser también personas de tu ámbito cercano. Listar a estas personas, poner cuáles son los valores de esa persona y luego poner cuáles son tus valores. Fue un ejercicio que a mí me pareció bastante útil. Ahí me di cuenta de algunas cosas que quizás no había reflexionado tan concienzudamente. Esa me parece una herramienta, ¿no? Explorar cuáles son mis valores, el ejercicio del Ikigai, Points of View. ¿Qué otra cosa nos hicieron hacer ahí que me gustaría compartirles? Es
hay un trabajo y hay mucha investigación sobre los beneficios de hacer diarios, de escribir. Y era, en ese caso era, escríbete a la Úrsula de acá a 10 años, imagínate que todo está a tu favor, que ahorita, en este día de hoy, viernes, a las 4 y pico de la tarde, tienes todo a tu favor para hacer la Úrsula o el Marco que quieres ser. ¿Qué ha conseguido esa Úrsula, en mi caso, a los 50 años? Y es empezar a escribir. Yo creo que también ayuda muchísimo el hecho de escribir. Así que esas son las últimas herramientas que he obtenido. También estoy, bueno, tengo terapia psicológica que me parece fundamental. Hay otra gente que utiliza otras herramientas. Y también estoy ahora en clases de collage. Y creo que los invito también, si les gusta o no les gusta, quienes tienen hijos o no tengan hijos, agarren revistas, recortes y con un tema hagan un collage. Y yo sería muy feliz que me lo compartan también en mis redes. Estoy haciendo muchos collages con un impulso, con una idea. Y también ahí van a descubrir por qué. Yo les decía que Lourdes Carlín es terapeuta de artes expresivas, yo llevé un curso muy chico de 3 meses, porque a través del arte también es como una radiografía o una introspección. Entonces te puede develar también muchas cosas el arte. Perfecto. Acá tenemos una pregunta de Pedro. De hecho, él habla sobre, obviamente el cerebro tenemos hemisferios, ¿no? El hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Se habla mucho de que el izquierdo es el más exigente. Mucho se relaciona el tema del hemisferio izquierdo con los procesos de creatividad, ¿no? ¿Qué tan exigente puede ser el proceso creativo? Porque a veces la parte racional, digamos, es muy fórmula exacta, ¿no? Matemática, 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4, un estado financiero tiene ingresos, costos y gastos y sale una utilidad. Pero esa parte de, digamos, del ser humano, de comenzar a pensar en algo que no es tan concreto, ¿qué tanto puede exigirnos? ¿Cómo nos podemos llevar hacia ese punto y no morir en el intento también, ¿no? Porque obviamente dedica tiempo, imagino. A ver, si entendí bien la pregunta, es cómo no morir en el intento de ser creativos. Claro, de desarrollar esta parte del hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? Bueno, ¿cómo no morir en el intento? Yo creo que es echarse a la piscina. Justo estoy leyendo un libro que se llama, que lo tengo acá atrás, es Sacar tu payasa. La payasa que está en ti, que es de Caroline Dream, que les recomiendo leer, tiene un blog, porque también he llevado cursos de clown, no muchos como me quisiera, pero un par. Y creo que la filosofía del clown nos ayuda mucho. Y justamente es la continua exploración, porque también somos unos jueces implacables, como dice Caroline Dream, ¿no? Que a veces estamos con el garrote y esto está mal, y eso está mal, y no te pares así, y cuidado. Entonces yo creo que mientras fluyamos y dejamos sin juzgarnos en lo que exploremos, está bien. Porque también hay otra idea, ¿no? Que el arte o la creatividad es para algunos o para algunas, y eso es mentira. Todos y todas somos creativos en distintas facetas, y por eso a veces nos hemos alejado quizá del arte, ¿no? Porque hay una dinámica que yo suelo hacer en talleres que también podemos hacer ahora y de repente pueden finalizar con eso, es si ustedes hoy, no piensen mucho, se reencarnasen en un objeto, no un animal, no, un objeto, ¿qué objeto elegirían y por qué? ¿Qué características tiene ese objeto que se vincula tanto a ustedes, ¿no? Y eso nos permite de repente, cuando hago ese ejercicio me dicen, Úrsula, pero yo no sé dibujar. Y nuevamente, ¿no? El que no sé dibujar, yo no, y no es necesario saber dibujar, con hacer rayitas es así de sencillo, no es dejarse, entregarse a la acción, que es la filosofía de las terapias expresivas, ¿no? Entregarse a la acción. Perfecto. Acá tenemos una pregunta de Omar Chuquillano. Me gustaría saber si el arte y la asertividad, ponerse en el lugar del otro, ¿cómo esta técnica puede integrar la asertividad? Ponerse en el lugar del otro, que tiene que ver con, bueno, primero con la empatía. A veces solo decimos hay que ser empáticos y ponernos en el zapato del otro, pero a veces hay bloqueadores de la empatía y la asertividad, ¿no? Porque quizás, este es un ejemplo que estaba leyendo hace unos días, es, yo le cuento a Marco de repente que estoy triste y Marco me dice, ay sí, yo también, y me cuenta él su historia en lugar de escucharme a mí y conectarse con mi tristeza. O de repente yo le cuento que estoy muy triste y él me dice, ya te va a pasar, adelante. Eso no es lo que necesita una persona para sentirse acogida y con empatía. Y en cuanto a la asertividad, yo te diría que uno de los consejos o las cosas que he visto en mi experiencia
es que a veces tenemos mucho miedo de decir que no. Necesitamos buscar mil y un razones para decir no, porque pensamos que eso es no ser asertivo. Y podemos ser asertivos diciendo que no estamos de acuerdo. Y asertividad es decir las cosas con respeto y, como decía Frances Frey, con amor, ¿no? Con devoción hacia el otro. Nunca pensarlo menos o porque es, voy a poner etiquetas que se suelen ver en el mundo empresarial, ¿no? Que es el practicante, que es el asistente, que por categorías decimos que su palabra no vale o porque es un niño, no le hacemos caso. Entonces, en primer lugar, yo creo que es el respeto a la persona y al ser humano, ¿no? Excelente. Acá, justo hablando de etiquetas, y a veces nosotros mismos nos ponemos etiquetas, ¿no? Y acá recojo la pregunta de Arturo Basaltúa, que pregunta cuál es el método eficaz, según lo que expones, para dejar el ego hacia afuera, digamos, quitar esa etiqueta, para dejar ese ego. Mira, yo creo que uno, como me decían los actores y actrices que entrevisté, el ego lo tenemos todo. Hay que ver si las cosas que hacemos no las hacemos por que el ego se sienta bien o como para darnos la pana, como dicen, ¿no? Sino porque realmente buscamos otro propósito que no sea el que nosotros seamos ya, tengamos la luz encima de todos, que eso no está mal, pero no distorsionar la acción que estamos llevando a cabo, el propósito, o si lo llevo al término del teatro o al CEO de las tablas, no distorsionar la historia y el valor por el ego. Yo no tengo ahorita alguna fórmula, yo creo que mientras más conscientes somos de en qué momento podemos estar siendo jalados por el ego, retroceder, ¿no? Yo creo que la humildad es muy importante, ¿no? La humildad en aceptar que no somos perfectos y que todos tenemos voz en esa historia, ¿no? Sí. Acá Omar Chuquiano nos comenta cómo bueno, Arte lo menciona, integraría la razón cerebro izquierdo y la intuición cerebro derecho para dar paso a la transformación. Es decir, cómo integramos justamente lo que él comenta, ¿no? La intuición y la razón para construir, para transformar. ¿Cómo integrarlas? Si vamos a la frase de Brené Brown, yo creo que las historias son una fuente de inspiración muy, que te enriquece mucho. Yo podría decir que para inspirarte, buscar, digamos, soluciones, hay que ir a diferentes fuentes, ¿no? Diferentes fuentes, diferentes conversaciones, no quedarnos en lo mismo. Usualmente suele pasar que nos paramos viendo el ombligo, oyendo a las mismas fuentes, a las mismas personas, y no vamos hacia otros rumbos y otras posibilidades, ¿no? No sé si he entendido bien la pregunta o a qué se refiere. Sí, yo creo que por ahí va. Igual Omar, si es que tienes una otra pregunta, puedes dejarlo en el chat. Acá tenemos otra pregunta de Edison Dávalos. Hola Úrsula, buenas tardes. ¿Qué pasa con las personas que necesitan motivación? Y se las damos, o le damos todas las herramientas, talleres y las mejoras del caso. Pero sin embargo, si la persona motivada ya no se encuentra, es decir, ¿quién la motivará? ¿Es bueno motivar o es mejor que encuentre su propio motivo uno mismo? ¿Cómo motivar, cómo promover una persona que de repente ya no encuentra la motivación, ¿no? Habría que entender por qué no la encuentra, ¿no? Si fuese una persona de mi equipo y soy el líder de ese equipo, habría que conectarse con esa persona y entender, uno, si de la noche a la mañana perdió la motivación, si siempre fue así, que no lo creo, entender en qué momento hay ese quiebre, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Dónde puede encontrar su motivación? Porque de hecho una de las preguntas que se suelen sugerir a los líderes para que motiven a su equipo es si siente que todo su talento está siendo, digamos, utilizado, capitalizado en el equipo y en la organización, cuáles son sus sueños, qué cosas le gusta hacer y qué cosas no le gusta hacer del trabajo actual que tiene. Y esa pregunta a veces no se hace por miedo, ¿no? Porque te digo, uy, ese trabajo no me gusta y nos ponga en jaque, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene que haber un esfuerzo, si regresamos nuevamente a la devoción hacia el otro, no perder la esperanza, que es lo que dice Frances Frey, y darle herramientas, como les he estado diciendo, ¿no? Algunas del Ikigai, hay una nueva que he visto en un taller que es compartir con tu equipo tus mapas personales, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, en mi caso, Úrsula, familia, estudios,
¿Qué te enriquece a ti? ¿Qué es fundamental para tu vida? Si realmente conocemos esas cosas fundamentales de los que están en nuestros equipos para poder ayudarlos y encauzarlos. Y como decía Jimena Lindo, Wendy Ramos y tantos otros, también depende mucho de la persona, ¿no? O sea, uno tiene que querer, porque uno mismo no puede tirar la toalla para su vida, ¿no? Entonces eso también supone un compromiso de esa persona. Gracias. Acá tenemos otra pregunta que creo que es interesante. Es, ¿por qué tener un propósito marca la diferencia en el momento de hacer las cosas? Qué bonita pregunta. Sí. La pregunta, ¿por qué marca la diferencia? Yo creo que mientras tengamos una razón de ser, de tener muy claro por qué y para qué existimos, cambia mucho desde las cosas que aceptamos hacer, de las que no aceptamos hacer, qué estamos construyendo con una claridad de la historia, que no sé quién ha hecho la pregunta, me he olvidado el nombre, perdón. La historia... ¿Tania? Katia. Katia. La historia que Katia quiere contar. O sea, ¿para qué está Katia aquí? ¿Qué la hace fundamental? ¿Cómo quiere dejar huella? Yo creo que si tienes muy claro esa, como dicen los gringos, ¿no? El North Star, tu estrella norte, que es tu propósito, todo lo que hagas tendría que ayudarte a armar ese rompecabezas, y eso es muy bacán, ¿no? Yo creo que inspira mucho, te da gasolina, para eso es el que preguntaba cuando no hay motivaciones, porque a veces no tenemos muy claro el propósito, entonces estamos deambulando entre varias cosas, ¿no? Así que el propósito yo creo que es muy fundamental, ¿no? Fundamental encontrarlo, buscarlo. Ok. Acá tenemos una pregunta de Omar. Como arte de conexión humana puede equilibrar el ego, ¿cómo lograr sentir bien con lo que uno tiene sin llegar al exceso o defecto, tener más o menos de las cosas materiales? Es decir, por lo que entiendo bien la pregunta, Omar, es ¿cómo equilibrar, digamos entre lo que tiene, entre lo que necesita? Equilibrar entre lo que tiene. Miren, en estos últimos. Marco, ¿quieres decir algo? Sí, no, te escuchamos. No, creo que sí he entendido la pregunta, pero no sé, es muy personal, ¿no? Como yo les dije, esta charla no es de recetas, etiquetas, ni mucho menos, son ideas que de repente si les creen útil y les pueda servir. En este curso que llevé de Google, de Search Inside Yourself, había muchas técnicas y tips justamente para ser amables con nosotros mismos. Desde un tip bien mecánico, por ejemplo, ¿no? Que pueden utilizarlo en su próxima reunión, el lunes, no lo sé, es el minuto de aterrizaje. O sea, cada vez que se vayan a conectar con alguien en el Zoom, en una reunión o en su casa, van a empezar una nueva actividad o tomar su desayuno, tener ese minuto de aterrizaje para despojarse de todos los ruidos internos y externos y estar presente en ese momento y en esa oportunidad. Tratarnos con amabilidad, teniendo momentos de pausa. Amabilidad si cometemos errores. Amabilidad también si tenemos logros, decir, oye, qué bacán, tuve mi reconocimiento, y felicitarnos por eso, porque ha habido un trabajo detrás, hay que reconocerlo. Todo, como diría mi papá, que es doctor, todo en su justa proporción está bien. No, no es que cuando a él le preguntan si tomo aceite no sé qué me va a ir bien, que la medicina tal, todo en su justa proporción nos da bienestar. Ok. Acá hay una pregunta de Arturo. ¿Cómo incentivar la curiosidad, digamos, a los adultos, esa que tienen los niños? Tendría que ser referencia, pues, a que a veces la rutina nos encaja, ¿no? ¿Cómo volver a sacar esa curiosidad que teníamos de niños? Yo los invitaría que si pueden, y ahora que con la virtualidad es muy bacán, quiero ver dónde he puesto el libro, talleres de clown. Yo siempre recomiendo los talleres de clown, me encantan. Creo que han habido unos virtuales de Caroline Dream que les recomiendo, yo lo llevé con ella cuando vino a Perú. Ella dice que muchas veces cuando somos adultos, no nos hacemos adultos, nos adulteramos. Me encanta esa frase. Nos adulteramos, ya no queremos curiosear, nos da miedo, además, ¿no? Te preguntan algo, no sé, eso está, uy,
¿cómo vas a decir, no sé, si no sé cuántito, si tienes el máster tal y cual? Entonces yo creo que lo que he dicho al inicio, no ser unos eternos exploradores, curiosear, así como la foto que les compartí de mi hijada, meterte la torta, si no te gusta, pruebas la otra. Y hay una serie de... A mí me gusta mucho y disfruto de verdad aprender. Tengo el privilegio, y eso es cierto, de poder haber llevado en esta cuarentena cursos de quechua, de collage, las clases de flamenco, este que les he contado de Search Inside Yourself. Entonces yo creo que mientras compartamos, ¿no? Yo lo que estudio lo comparto con mi equipo, con alguna gente de mi chamba. Yo creo que estos espacios también son bonitos, ¿no? De compartir poco, mucho, y cómo incentivarlos, yo creo que es mientras vaya generando más espíritu de cuerpo, ¿no? Entre la gente que ves que de repente ha perdido el placer de curiosear, de repente un taller así, o juegos, no lo sé. Ok. Y ya para cerrar, y estamos llegando a la hora, creo que ha sido súper didáctico, yo tengo una pregunta, ¿no? De hecho, en el contexto actual en el que estamos, y se habla mucho del tema de la conexión, el tema de las personas, pero ya esta normalidad nos ha separado de alguna manera las personas que están dentro de trabajando en home office, en casa. Y claro, se ha perdido de alguna manera esa conexión humana de sentirse, o sea, de poderse ver, de estar todos en un solo, en un lugar físico, ¿no? ¿Qué experiencias has visto en esa medida de poder generar esas conexiones con otras, en esta nueva normalidad, ¿no? Donde ya no nos podemos ver ni estar tan cerca, y si nos vemos, o las operaciones se ven, digamos, están con la subbucal, que a veces te quita todo el tema de la expresión. ¿Qué has podido ver que se ha podido trabajar al respecto, ¿no? ¿Qué se ha podido ver para qué? Perdón, no te escuché la última parte. Para trabajar la conexión entre personas, entre equipos, que a veces por la dinámica del día a día ya no se tiene tan cercana como antes, ¿no? Los equipos que están separados, ya sea en home office, con operaciones igual, ¿qué has podido ver al respecto, no? ¿Cómo ha podido motivarlo a trabajar en equipo en ese sentido? Mire, bueno, teniendo reuniones como estas, teniendo puntos de contacto, como yo les decía, encuentros regulares, ¿no? Miguel Figueroa, a quien también les recomiendo seguir en redes, que es un neurobiólogo y comunicador, él decía, en este momento de la virtualidad, sobre todo a los equipos que no se ven, necesitamos momentos de fogata. Como cuando éramos más chibolitos y más jóvenes y hacíamos fogatas en la playa, necesitamos momentos de reunirnos en torno a la fogata, teniendo puntos de contacto. Yo creo que ojalá no estén cayendo en el... digamos, la obsesión o la adicción de las reuniones virtuales, porque no todo tiene que ser sincrónico también, sino que también tenemos espacios asincrónicos, llamadas por teléfono, yo no sé cómo están ustedes, pero se ha perdido a veces y ahora todo es videollamada. Entonces, yo creo que hay que generar espacios, ¿no? Uno de los aprendizajes que yo he tenido, y por eso publiqué El Arte Nos Va a Sobrevivir a Todos, porque también es cierto que si no hubo conexión en el equipo, donde no hubo fuego, va a ser más complejo generar esa llama de la fogata, ¿no? Entonces yo sí diría reuniones uno a uno con la gente del equipo, sesiones que seguramente creo que sí tienen, de after office, de catarsis. Yo ayer tuve una reunión catártica con mi equipo, ¿no? Era conversa catártica, a ver cómo terminamos la semana, porque hoy día dije, hoy día me tomo el día libre. Entonces hay espacios que, de acuerdo a su personalidad, tampoco hay que forzar, ¿no? De acuerdo a cómo nos sintamos cómodos, con los equipos, de repente compartir alguna anécdota. Una práctica que me hicieron en ese taller que estoy llevando ahora es que en el equipo que estábamos cuenten la historia de su nombre, para romper el hielo, ¿no? Cuéntame por qué te llamas Marco, por qué te llamas Katia, por qué te llamas Úrsula o Mar. Y así empezar a conocernos, o decirles ahí, los que están conectados y estamos viéndonos como nosotros, agarra cualquier objeto que tengas y explícame, ¿por qué está tu objeto acá en tu escritorio? A ver, cuéntame, ¿qué historia hay detrás? Entonces hay distintos tipos de conversaciones que se pueden dar también para conectarte con los equipos. Perfecto, hay que romper el hielo. Bueno, muchas gracias, Úrsula, por mi parte. Ya creo que estamos llegando al final. De mi lado, agradecerte por participar. Entiendo que Vania va a estar dando el cierre final, pero por mi lado, muchas gracias por participar y a poder aportar acá al equipo de Arca Continental en general. Gracias, Marco, gracias, Vania, y a todo Arca Perú, que me ha dado mucho gusto ver a casi 80 personas conectadas, así que yo feliz, y ojalá que los que hayan dibujado ese objeto en el que se quieran transformar, me lo manden para verlo, que sería muy bacán.
Gracias. Gracias, Úrsula, y gracias a todos los participantes que estuvieron hoy en este ACE Talk. Los esperamos en nuestras próximas sesiones. Buenas tardes.